La Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, le dio entrada a la inconformidad presentada por la empresa Construcciones y Edificaciones Celaya S.A.D.C.B., lo anterior, luego que se le asignará la construcción del relleno sanitario en Salamanca a la empresa promotora inmobiliaria Salazar Martínez S.A.D.C.B., por lo que a partir de esta notificación, la Administración Municipal, encabezada por Justino Arriaga Rojas, tiene 6 días hábiles para contestar. Deberá de entregar un informe circunstanciado acompañado de copias de la convocatoria con sus anexos íntegros, juntas de aclaraciones, acto de orientación, apertura de propuestas, así como el acto del fallo y la propuesta completa de la tercera empresa interesada. Además, deberá de informar el origen y naturaleza de los recursos económicos y actual estado de los recursos al ser transferidos al ayuntamiento, así como el monto económico autorizado para la licitación y, en su caso, adjudicación, el estado actual del procedimiento y, en su caso, datos generales del licitante que haya resultado ganador. Además, deberá de informar si a la empresa inconforme y, en su caso, el tercer interesado incurrieron al procedimiento licitatorio en propuesta conjunta, así como los convenios, además de la fecha de vigencia de la obra licitada, y deberá de pronunciar si a la convivencia de decretar la suspensión del procedimiento impugnado, determinando si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Cabe señalar que el pasado 23 de septiembre, la regidora Alicia Muñoz expuso en sesión de ayuntamiento que Jesús Pérez Ramos, representante legal de la empresa Construcciones y Edificaciones Celaya, impugnó la licitación al considerar como infundada e inoperante la resolución de la Dirección de Obras Públicas a cargo de César Raimundo Flores García. Ahora la regidora priista recalcó que hay una diferencia de 5 millones de pesos de la empresa que fue descalificada a la que se adjudicó la obra. Consideramos que, bueno, esto no es transparente y que ya se ha hecho una costumbre por parte del alcalde y por parte de sus funcionarios públicos, pues darle, digamos, prontitud a las cosas y, bueno, pues ir dejando las circunstancias. Sin embargo, este recurso pues hace en evidencia que efectivamente puede haber irregularidades en la cuestión del proceso de licitación. Sería finalmente, explicó la Secretaría de la Función Pública, la facultada para detener la construcción del relleno sanitario al estar en entredicho el proceso de licitación y, por consecuencia, la adjudicación. Edith Domínguez, Zona Franca.